Vicente Sánchez Munguía y Víctor Alejandro Espinosa Valle, ambos doctores e investigadores del Colegio de la Frontera Norte, así como el director y doctor de la Facultad de Derecho de la UABC, Mario Herrera, fueron invitados a las instalaciones del periódico Frontera con el fin de plantear un panorama más claro respecto a las próximas campañas electorales en Baja California. Los desprendimientos de militantes ya se dieron. ¿Creen que continúen de manera paulatina durante el proceso? Es probable, pero creo que cada vez menos, ¿no? Yo creo que ya lo que iba a ocurrir en términos de las inconformidades que se dan al interior de cada organización política en virtud de los, diríamos, expectativas que tienen algunos militantes o de las inconformidades por el tipo de alianzas que se dan, pues es parte de un fenómeno que no es nuevo, ¿no? Siempre se dan, y también ahí, pues, de alguna forma, algún aliciente en algún momento de parte de algunas organizaciones políticas de incorporar y dar, una imagen de que está siendo atractivo, digamos, para la competencia incluso, ¿no? Entonces, creo que eso ya, la parte más fuerte de esos desprendimientos, creo que ya ocurrieron. De las posibilidades que existen siempre cuando se alían partidos, es que algunos militantes pues perciban que merecían mejor suerte dentro de su partido y en virtud de la alianza pues tienen que ceder posiciones. Entonces hay grupos, como todos sabemos, en los partidos políticos, grupos que se sienten a lo mejor pues malentendidos o malqueridos en su partido, y entonces deciden buscar otros aires, ¿no? Otras posibilidades. Es el juego de la política, ¿no? De las estrategias, de los cálculos, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor me va mejor si me salgo en este momento. Entonces, yo creo que yo no lo veo como algo diferente a otros escenarios en donde hay alianzas, ¿no? En donde se dan estos reacomodos, en donde grupos se alinean, etcétera. Bien, lo que yo diría es que los reacomodos de los militantes fueron de escasa importancia. No se perciben rupturas, más bien fueron peones de estribo en el conjunto de las fuerzas internas de los partidos. Tienen que ver más que, como dicen Víctor y Vicente, más que por diferencias ideológicas, por espacios de poder que se redujeron en ese sentido. Es decir, son tránsfugas por intereses más que realmente movimientos de ruptura. Creo que los partidos, en las coaliciones, ya hicieron sus cicatrizaciones internas y están dando los espacios. El problema es que los partidos en Baja California, como en México, y aquí Víctor y Vicente son más especialistas, son grupos minoritarios, son de élite, y entonces ninguno de ellos tiene tampoco liderazgos carismáticos que pudiesen influir o tambalear o ni desestabilizar la elección ni influir en el resultado, ninguno de los partidos. Para Frontera.info, con información de Ernesto Álvarez e imágenes de Jorge Valencia.